Tiene que ver con la causa de la muerte de Maradona, Rodri. Se conocieron nuevos chats. Sí, Domi, estamos hablando en este caso de chat de Carlos Díaz, el psicólogo de Diego Armando Maradona. Hablábamos la semana pasada que empezaba a tomar un rol importante, lo notificaron el día viernes y la justicia cree que tenía prácticamente un rol tan importante como el de Agustina Kosachov, la psiquiatra. Mirá los mensajes porque son importantísimos. Salieron del teléfono celular del chofer de Diego, que se lo secuestraron, y ahí estás viendo algunos. Mirá este, o perdemos la matrícula y vamos en cana o somos semidioses. Se lo manda Carlos Díaz a Agustina Kosachov en el marco del tratamiento por Diego. Hay peores, incluso que para la semidioses. Este es terrible, por lo menos para la justicia. Dice, lo vi temblando el domingo, pero mantengámoslo en privado. Se lo dice Carlos Díaz, el psicólogo de Diego, a el médico de Diego, Leopoldo Luque. El mantengámoslo en privado para la justicia es no se lo comuniquemos a la familia. Claro. Es decir, no digamos nada. Gravísimo, por lo menos así lo valorizaba la justicia. Otro de los chats dice, tiene que aparecer un chequeo el 3 de noviembre. ¿Y eso a qué refiere? Ubicanos en tiempo. No, el 25 es la muerte, digamos. Un par de días después, 12 días, bueno, un poco más, 20 y algo días después. 22 días después, gracias. Esto tenía que ver con un análisis que tenía que hacerse Diego y que la justicia está tratando de determinar de qué tipo de chequeo se refería o qué tipo de análisis se tenía que hacer Diego. En principio era un control de rutina. Hay otro más que aparece y que también es bastante fuerte, es este. Quiero zafar del allanamiento, ya limpié todo. ¿Cuándo se da esto? Cuando empiezan los allanamientos por parte de la justicia a los imputados. Luque, Kosachov, Trimarchi, que es el último, que es el chofer de Diego, el que le secuestran el teléfono celular. Pero ya limpié todo. Para la justicia, este también es un elemento muy importante porque podría determinar qué quiso limpiar, qué quiso guardar. Quiso zafar del allanamiento porque había pruebas en su contra, tenía una responsabilidad y eliminó algo. Preguntas que van a quedar hacia adelante después de la notificación por homicidio culposo que conocíamos el día viernes, que lo hacía. ¿Qué pasa el día viernes de esta semana, 8:30? Los teléfonos celulares de Diego van a ser analizados por parte de los fiscales. ¿Cuándo es eso de los teléfonos, Rodri? Viernes, 8:30 de la mañana. Tienen que analizar los dos teléfonos de Diego y ahí van a buscar algunos de los mensajes que tengan que ver con la cuestión clínica de los últimos días. Pero estos mensajes... Carlos Díaz, como psicólogo, ¿tendría la misma relevancia e importancia que un médico psiquiatra y un médico neurólogo como es Luque? Yo pregunté en el caso de la psiquiatra. Ahí, o sea, lo que dije fue, ¿es más fácil para los investigadores comprobar el homicidio culposo, la mala praxis, la negligencia en un psiquiatra que en un psicólogo? Y por el tema de la medicación, prácticamente. Y lo que me respondieron los investigadores es, Carlos Díaz tenía el mismo poder que Kosachov. Podía internar, podía decidir en una situación de domicilio, como estaba llevando Diego, pero no lo hizo. Y además aparecen estos mensajes. Quiero zafar del allanamiento, ya limpié todo, mantengámoslo en privado. Remarco esto todo el tiempo porque es no comunicarle a la familia un estado de Diego en particular. No comunicarle a la familia de Diego y no comunicarle también al resto del plantel médico que lo estaba cuidando. Y recordemos algo que mencionábamos a lo largo de Telenoche la semana pasada. El acompañante terapéutico, uno de los que declara, los otros dos declaran el viernes, dijo, yo dejé de ir porque Agustina Kosachov me dijo, hasta acá llegamos, tu trabajo lo va a hacer otro enfermero. La persona que tenía que seguir en el día a día a Diego, en el día a día era el estado emocional, si estaba depresivo, si dormía, si estaba bien, si estaba eufórico. Bueno, eso quedó por parte de Kosachov en manos de los enfermeros. Y esta prueba que el psicólogo también tenía que estar arriba de esta situación. El tal Charlie, ¿te acordás que iban a buscarlo o algo así? ¿Va a tener que declarar o va a haber algo? A ver, hasta ahora Charlie, en principio, lo que creen los investigadores es que facilitaba droga o bebidas alcohólicas, pero más que nada droga, en Campos de Roca, en Bransen. ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Si cometió un delito que puede ser la promoción de la droga, porque está eso penado en el código, en un lugar determinado, es en La Plata. No lo tenemos que investigar nosotros. Además, Charlie tiene, según la investigación, un pedido de captura por un robo calificado y era una de las personas que estaba cerca de Diego.